Olga Sánchez Cordero, nominada a la Secretaría de Gobernación para la próxima administración, y Zoe Robledo, futuro subsecretario de SEGOB, sostuvieron un encuentro privado con los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para trazar las líneas del combate a la corrupción. Lee también: matan a esposa de magistrado en balacera en Culiacán. Este es el primer acercamiento entre el gobierno entrante y uno de los órganos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. Estuvieron presentes el comisionado presidente del INAI, Javier Acuña Llamas, Oscar Guerra Ford, María Patricia Curxin Villalobos, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosen Neven y Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Carlos Boni Nerales. Te recomendamos, porque absolvieron a Elba Esther Gordillo. Hasta ahora, no han hablado con el resto de las instituciones del ESENIA, conformado también por la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Consejo de Participación Ciudadana, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, la cual sigue acéfala. Zoe Robledo será el encargado de coordinar entre ambas instituciones, quienes realizarán un trabajo conjunto con el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Archivos, subordinados al INAI. Sánchez Cordero invitó al Pleno del órgano garante de información para que participen en las políticas anticorrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.